Antes de aquí del norte. No, y sigue llegando a nuestros programas aquí. Gente nueva, y ahora que retomamos nuevamente con tu presencia aquí, pues aquí estamos porque este es un set para nosotros grupero original. Yo le digo que a Pilo que le debe de cambiar el nombre, el Museo Pilos Bar ahora. Sí, otra cosa, ¿verdad? Sí. Pero en este caso es un poco terco. Bueno, qué señorón. Adelante, ¿qué señorón? Wendy. Señor Raúl Hernández, es un placer para mí volverlo a ver nuevamente, y como no había venido durante 13 años, pues qué nos queda más que estarlo ahí estoqueando por las redes. Oye, ¿te acuerdas cuando te grababan aquello? Tengo orgullo. Sí, claro. ¿Qué? San Luisito, porque de ahí es Monterrey. Soltero, y es bien interesante saber, y nos da mucho gusto todo lo que él está haciendo, porque él está retomando la música bonita para que los jóvenes de ahora. Sí, 13 años, sí. Sí. Es mucho. Justo una ausencia muy grande. Ajá. Y es el factor ahorita que los jóvenes nuevos, esos que ahora andan en las redes sociales, olviden al cantante porque no vuelven a pisar la tierra grupera de México. No, pero él anda haciendo bien. No, sí, él anda agarró las canciones bonitas y las está grabando. Ah, oye, grabó una cumbia, la cumbia del jabón, ¿no? Sí, yo ahorita vi la lista porque esa está muy buena. Ahorita cuando menos un pedacito de la cumbia del jabón. Sí. Oye, mira, este hombre quiere tanto al norte de la República que vivió durante muchos años aquí. Wendy, Marisol, muchachitas, ustedes son muy jóvenes. Ven a este caballero, es un jefe de jefes. Pero ¿saben qué? Les vamos a poner aquí, en este momento, uno de su estatura. Usted tiene un hijo aquí, ¿verdad? Así es. Míralo. Venga. Este, ¿cómo se llama él? Él se llama Raúl, igual que yo. ¿Qué pasó? ¿Cómo le va, caballero? Hola, luego. No se ponga calmada, rojo. Calman, se alborota. Raúl, fíjate. El olor se alborota en la cara. Fíjate que lo que más gusto me da es que está siguiendo mis pasos. Le digo que mi recomendación muy importante, que no me deje la escuela, que siga estudiando. Que la música, pues ahorita la tome como un hobby, algo que le nace de corazón. Ya toca el acordeón, toca el bajo sexto. Nomás le falta que aprenda a cantar. Al muy menos bien. Que empieces a ganar millones. Espérate. Y luego te contratas un maestro privado y ya. No, oye, si lo están enseñando aquí los meros meros. No, los meros meros, fíjate que tengo. De Monterrey, los tengo la dicha de que a él le ha dado unas clasecitas por ahí mi amigo Kiko Montalvo. Fíjate. Juan Villarreal de los Cachorros. Oye. Tengo muchos amigos aquí en Monterrey. El tiempo que viví aquí hice muy buenos amigos y me tocó vivir en aquellos años con Cornelio Reina, con Ramón, con toda la gente, pues con Don Lupe Tijerina, con toda la gente importante, Don Carlos y José, inclusive con Don Juan Torres. Todos ellos. Ya ves, escúchate, quiere que cante así sola. Mira todos los que le enseñaron a él. No, le están enseñando. Le están enseñando. A Raúl de ahí está aprendiendo y creo que hay mucha juventud. Raúl, estás estudiando. ¿Qué estudias? Estoy en la prepa. Está en la prepa apenas el jovencito. Está chavito todavía, sí. Sí. ¿Cuántos años tienes? 17. 17 años. Bueno, pues aquí un regio de. Es lo que yo dejé aquí en Monterrey. Es un regio de nacimiento, un regio de corazón. ¿Verdad? Pues sí. Y aquí, pues. Mira a su papá presentando a su hijo. ¿Y te atreverías a cantar tantito? ¿Todavía no saliste? Pues no sé, la verdad. No practicamos. Todavía, pero no está listo. Sí, vamos a prepararlo. Un día de esto y les damos la sorpresa. Muy bien, pues me da mucho gusto saludarte, mijo. Gracias. Que tenga mucho éxito en el estudio. Y lo quiero ver aquí en el escenario como a su papá, ¿eh? Lo queremos ver triunfar. Muy bien, pues. Venimos de una familia musical. Creo que mi hijo tiene esa inquietud, esa motivación. Y yo quiero ser el primero en apoyarlo, ya que, pues, él admira mucho a todos los grupos. Y aquí yo le platico de la gente, de los que te mencionaba ahorita, que son grandes ejemplos para todos nosotros. Que a ellos aprendimos, como los Alegres de Terán, los Broncos de Reynosa, los Dueños. Todos ellos. Bueno, vamos a seguir platicando. Así es. Ya solamente dime, ¿a dónde va la gira de ustedes? Mira, de aquí nos vamos el jueves, primero entonces vamos al Distrito Federal, vamos a estar en Toluca, en el Estado de México, y vamos a Puebla, y de ahí vamos a Jalisco, lo que es Vallarta. México. Vallarta, México, y vamos a estar por allá también en Bahía de Banderas, que es Nayarit, y de ahí nos vamos a ir yendo hasta, creo que estamos por aquí en diciembre, pero... Hoy nos ven millones de personas en diferentes partes. Muchísimas gracias. Es más que toque la banda. Es un banana split, en buena onda, ¿no? ¡Tú, mate, primo! ¿Ya vieron quién está arriba del toro? ¡Relajo!
Thank you.